suscribirte a YouTube. Estamos de nuevo para canales y chicos, nuevo video. Y bueno, como vieron en el título y en la miniatura, vamos a hacer una nueva serie en la que va a constar de cómo evitar ser un caramelito y cómo ser un pro player. En este caso, como vieron en la miniatura, puse a Willy Rex. A lo mejor es algo rata, pero o sea, me hizo interesante ponerlo, así que más que nada va a tratar esta serie de jugar partidas y ver cosas que deberíamos mejorar en cada partida, ver cosas que hicimos bien y cosas que no deberíamos hacer, entre otras cosas. Y ya saben, chicos, por favor dejen su like y suscríbanse para nuevos videos y ver que les está gustando. Y bueno, ya vamos a tomar de nuevo la actividad en el canal, ya subiendo nuevos videos. Como vieron, ya subí video hace unos días. Espero que les haya gustado y subiré más variedad todavía. Y bueno, chicos, estamos en la primera partida. Chicos, yo creo que vamos a caer en lo que es Ciudad... Bueno, no es que Ciudad Comercio va a haber mucha gente. Creo que vamos a jugárnoslas en Soto Solitario. Esperemos no caiga gente. Y bueno, como digo, esperemos hacernos kills, esperemos no manquear, esperemos no ser un caramelito y ser todo un Willy Rex. Y ya saben, puede ganar la partida. Obviamente no creo que ganemos una partida a menos que tengamos mucha suerte. Y como saben, más que nada esta serie va a ser de mejorar con ustedes. Y porque yo no es que sepa jugar y que me pueda cargar a un escuadrón entero o me pueda hacer 10 bajas, así no. Yo soy un jugador que relativamente sabe jugar, pero con el tiempo iremos mejorando las cosas. Y bueno, esperemos hacer una buena partida. Y bueno, vamos a ver qué nos sale en este cofre. Algo. Bueno, chicos, el nuevo muñeco de nieve este que pusieron y una escopeta de las legendarias que nos van a servir muy bien. Y bueno, vamos a ver aquí que tienen el cofre. Y si hubiera venido un escudo nos hubiera venido fenomenal. Pero bueno, no importa. Vamos a ver si encontramos un escudo o algo así. Esperamos no nos maten mientras vamos. Si encontramos un escudo vendría muy bien. Como digo, me escucho una legión helada. A ver si nos puede dar algo interesante esta legión helada. Y bueno, vamos. La escucho aquí cerca, no sé si la escuchan. Me acabo de partir las piernas como todo un retrasado. Pero bueno, no importa. Son esos tipos de cosas son las que debemos de mejorar y evitar. Un arbusto que nadie utiliza, pero me llevaré su fusil. Esto así, así. Y las vendas no sé ni para qué las llevo, así que las suelto. Esas cosas que vieron de nuevo son cosas que también debemos de evitar si queremos ganar. Y ¿cómo se llama? Y usar el menos material posible mientras no estemos en combate. Cosas que, aunque no lo crean, nos iremos mejorando para evitar ser un caramelito y que nos maten fácilmente y ser todo un Willy Rex. A lo mejor, como digo, suena algo rata el título, pero se me hizo interesante ponérselo. Simplemente por el hecho de que pues es un youtuber que lo hace muy bien. A lo mejor no es competitivo, pero hace muy bien cada partida que juega. Y bueno, como vieron, nos tocó un Scar. La verdad que tenemos buen loot, pero si nos tocara lo que es un escudo, no nos vendría nada mal. Y si viera yo la legión helada para conseguir algo de escudo. Bueno, vamos a conseguir material, a ver si hay un escudo aquí adentro de esta casa. Ah, mira, está aquí enfrente. Ok. Vamos a ver, vamos a dispararle por el desafío. A ver, chicos. Ahí está. Oh, escudito, lo que necesitaba. Ahí está.
Está solo su... Solo los circuitos y nos vamos. Uy, chicos. Que no debí de evitar eso. Ya rápidamente le disparo y nos... Uy. Ahí está, lo destruimos. Y bueno, nada que nos interese, así que ya vámonos de una vez, chicos, antes de que nos maten estos zombies, así que hay que irnos. Y agarrar unos honguitos, pues ya que no conseguimos escudo, pues que nos vengan bien y que no nos maten. O más escuditos, no los vi. Y bueno, hay que irnos ya al centro para evitar que nos llegue la tormenta. Bueno, vamos a matarlo. ¿Cómo? Pues no se murió. Ahí está. Oh. Lo que queríamos, un es... Que no lo agarré, que no lo agarré. A ver, ya para que se vaya. Ahí está. Y bueno, lo bueno es que por suerte no nos hemos encontrado a nadie. O bueno, a lo mejor eso puede ser malo. Pero a lo que yo me quiero referir es que pues ahorita no nos encontramos nadie mientras estábamos ahí en la Legión Helada, ya que nos pudieron haber matado aprovechando los zombies. Y no, mira, ya veo otro. Es que no, no está dentro del punto y la tormenta se acerca, así que vamos a pasar. Esperemos hacer bien esta partida y matar a los más que podamos o llegar hasta el final, aunque no hagamos una kill. Eso sería muy de caramelitos, pero se imaginan ganar sin matar a nadie. Bueno, obviamente es casi imposible, tendrás que matar aunque sea al que está al final, a menos que tengas la suerte de no matarlo, pero eso es muy poco probable. Y copia de corredera, vamos a esconderla para que nadie la vea. Un las delta, qué bueno, ya que no tenemos otra cosa que llevarnos. La agarramos y no, esto no quería ser así. Ahí está. Y bueno, vamos a agarrar un poquito más de material para ver si así aguantamos hasta el final. Y bueno, vamos a seguir. Ya estamos prácticamente en el punto. Esto es un revólver con mi... Ah, pistola pesada. Me la llevaría porque sé que hace buen daño. Lo malo es que así utilizarla bien, bien, no. No sé usarla, a menos que tengo un... Porque esto es cosa de llevar precisión de la buena. Y como digo, no soy un jugador tan bueno. Obviamente soy un jugador promedio que puede hacerse contra kill. Pero con hacerse una kill con esto es tener más que nada buena puntería. Escucho el disparo. No sé si lo escucharon. Pero es una helada. Yo creo que vamos a pasar porque debe haber gente aquí cerca. Sí, si están escuchando los disparos, pues obviamente no me convendría disparar ahorita. Están siguiendo a alguien. Sí, están siguiendo a alguien. Ahí veo a alguien allá al fondo, a ver si lo podemos matar y que no nos mate. Y bueno, a ver, vamos a matarlo. Uy, se escapó, chicos, se escapó. A ver si lo podemos dar. ¿Quién está disparando, no? De hecho, si esa bala que le di al zombie, si hubiera sido un jugador y me hubiera esperado tanto tiempo, ya me hubiera matado. Así que no se queden en un lugar fijo para disparar, que si no también los van a matar. A ver, son solo 33. Bueno, eso es algo. Aquí vamos al centro, ya solo quedan 35. Regularmente aquí debe de haber gente, siempre de ley debe de haber gente aquí cerca. Se los digo porque en otras partidas ya me he encontrado. Y se me hace raro que no haya. A lo mejor en los hangares haya, sí, mira, hay uno ahí arriba. Nos están disparando, no sé de dónde. A ver. Esperamos no nos mate.
Espero no nos vuele la cabeza más bien. Pero ha de tener un franco. Uy, vamos a destruirla aquí abajo. A ver, chicos, que esto es algo muy tenso. A ver, a ver, a ver. Está tocado, chicos, está tocado. Oh, se escapa, chicos, se escapa. Se escapó, se escapó, se escapó. Sabe que está a punto de morir. Espero no nos salga mal la jugada en cuanto a esto. Se escapó el desgraciado. Estaba creo que a 30 de vida. O a 60. Pero no le quedaba mucha vida. Esperamos no nos salga el tiro. El tiro, ya saben, por la culata. Esperemos matarle. Qué bueno. Lo hicimos muy bien. De hecho, estuvimos a punto de matarlo. Pero saben qué, yo creo que voy a pasar de este jugador. Porque vida no tengo mucha, solo tengo 50 de escudo y 77, que de hecho es muy poca. De hecho, un buen disparo en la cabeza y nos matan. Porque no agarre el este. Ahí está. Chicos, de verdad que estuvimos a punto de matarlo. Estuvimos a prácticamente nada de matarlo. Se quedó como a 30, 60 de vida. La verdad no estoy seguro. Por eso escapó. De hecho, creo que ya nos vio. Esperemos. Y me equivoque, se están disparando de nuevo. Hay que irnos de una vez. Quiero irnos de una vez, que yo no sé ni dónde voy. Ah, ya sé. No sé. Bueno, ahí de dos. ¿Se escapó por la tormenta o se escapó porque estaba a punto de morir? Bueno, lo bueno es que estamos cerca. Uy, una persona aquí, ¿eh? Esperamos no salga el tiro por reculato. ¡Hala, chicos! Lo matamos, lo matamos. Primera kill, chicos. Pero quedamos tocadísimos. Escucho gente aquí cerca. Dime que tenemos. Ah, es que no tenemos nada, chicos. Estamos muertos y no encontramos algo rápido para curarnos. Escucho gente aquí cerca. ¡Hala! Vamos, chicos, buena, buena, buena. Se ve que no era muy bueno, ¿eh? Ya llevamos dos kills. Muy buenas, por cierto. Ok. Vamos a agarrar el... Chicos, está acá arriba, está acá arriba, está acá arriba, está acá arriba. ¡Oh, chicos! ¡Manqueamos! Hemos manqueado de una forma espectacular. Aunque bueno, es cierto que no teníamos mucha vida. Es cierto, pero bueno, nos hicimos dos kills. A lo mejor pudimos haber hecho más si hubiéramos tenido un poco más de vida. Pero bueno, dos kills estuvieron bien. Matamos a dos. La verdad que el último no es que fuera tan bueno. De hecho, se quedó viendo hasta donde estaba. Pero bueno, dos kills. Para el inicio de la partida estuvo bien. De hecho, bueno, vamos a ver, chicos, cuánto llevamos. 15 minutos. Miren, yo la verdad que creo que lo voy a dejar aquí, chicos. Yo sé que a lo mejor fue una partida y creo que pudimos hacer algo más que solamente esas dos kills. Pero como digo, ya se me va a hacer el video muy largo. Y para evitar que se haga más largo todavía, pues ya de una vez aquí lo termino, chicos. Así que para hacer la partida y el primer episodio de esta serie de cómo evitar ser un caramelito y ser todo un Willy Rex, pues estuvo bien, yo creo que estuvo bien. Así que ya saben, darle a su like, compartir y suscribirse.
Y ya esperemos que para la siguiente partida hagamos más kills y a llegar lo más lejos posible. Y bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima video. Adiós.